¡Bienvenidos, mis Skibidi Sigma! No nos vuelvas a decir así. Saluden a la serie más popular en Netflix en estos momentos. Y es que este circo digital no deja de sorprendernos, porque ha lanzado su mejor episodio hasta la fecha. Que hay tantas cosas de qué hablar al respecto. La manera como contaron esta historia, la animación que está en otro nivel totalmente, los temas que trata como la identidad, la crisis existencial, y Kinger que se vuelve esa luz en medio de tanta oscuridad para Pomni, un personaje que está totalmente desorientado y no sabe qué hacer. Además de las controversias que han surgido al respecto, ¿cuál es el papel de Jax? Que cada vez pareciera que en vez de ser un NPC, en realidad fuese el creador de esto. También que fanáticos de esta serie se hayan ofendido porque Kane dijo la palabra ella. Y por último, si le está yendo tan bien a esta serie, entonces ¿por qué la creadora ha dicho que no va a haber segunda temporada? Únanse al Discord y síganme en redes para más contenido. Empecemos por el tema de qué hace el sorprendente circo digital en Netflix. Y esto tiene que ser un paso importantísimo para las animaciones independientes, porque el trato que ha logrado hacer Glitch con Netflix es de locos. A la vez de que todos los episodios van a estar gratuitos y disponibles para YouTube, también lo van a estar para este servicio de streaming en las mismas fechas de lanzamiento, permitiendo que esta serie llegue a una audiencia aún más amplia que la que podría conseguir solamente en YouTube. Y alguno dirá, oh no, ahora Netflix se va a meter al lado creativo, y gracias a Netflix pusieron la palabra ella. Hice esta aventura muy seria y madura para ella. Pues no, mi amigo, no es así, porque GooseWorks ha dejado en claro que el servicio de streaming no tendrá absolutamente ningún voto ni voz para participar sobre el control creativo sobre el show. Además de que la serie seguirá siendo financiada de forma independiente y que la producción conservará toda la libertad creativa, y que el equipo de producción tiene la opción de retirarse de este acuerdo con Netflix si este intenta intervenir en la dirección creativa de la serie, lo cual es un acuerdo sin precedentes en la animación independiente y que puede suponer un camino que otras producciones podrían seguir en el futuro. Y para esa cuenta de fans que dijo, bueno gente, después de ver el episodio en latino, he decidido cerrar esta cuenta por completo solo porque pusieron esta cosa de inclusión al poner la palabra ella. Wow, debió ser muy sorprendente para esta persona que una serie hecha por una creadora, la cual es una mujer trans, quieran que se refieran al personaje, el cual yo pienso que es su self insert, porque hay bastantes similitudes en el diseño con esa foto de perfil que usaba, además de lo que podemos ver en este episodio, lo que nos dice el personaje de Sobol, que no está conforme con el cuerpo que le otorgaron. No me gusta cómo soy. Odio este cuerpo. En el diálogo original en inglés usaron el pronombre them para referirse a este personaje, y en la traducción en latino usaron ella, y esa minúscula letra hizo que muchos fans se ardieran. En esta serie que quiere tocar este tema de la identidad más allá de una propaganda como lo hace Netflix o Disney, sino para explorar lo que realmente puede sentir una persona que está atravesando una crisis de identidad, y no solo puede estar relacionada al género, sino también al lugar donde naciste, cuando tú mismo sientes que no encajas en un lugar o en tu misma familia, con tus mismas creencias. Ese diálogo que tiene Sobol con Kane, personalmente me pareció como si la creadora estuviese hablando con su padre, el cual estaba intentando darle soluciones fáciles pero imprácticas a problemas muy complejos. Y es que el show en este episodio ha dejado en claro que no es para nada para niños, empezando por el audio en reversa de Bubbles, que dice que no puedo esperar a que los niños tengan pesadillas con los, para luego contarnos la historia de un hombre que estaba tan obsesionado con la casa en esta mansión que terminó por destruir a su propia esposa, para soltarnos alto screamer e imágenes que si yo hubiese visto de niño pues hubiese quedado extremadamente traumado, como me sucedió con la película El Aro, que literalmente no pude dormir 3 días sin estar acompañado. Pero basta de hablar de mis eventos traumáticos, mejor hablemos de los personajes de Digital Circus que los tienen para regalar. Empezamos viendo a todos reunidos con Jax tomando el foco de la acción y teniendo comportamientos bastante extraños para mí, bueno, más allá de que le gusta atormentar a sus compañeros y que pareciese ser el único que está disfrutando de su estancia en ese circo digital, porque además de ver la curiosidad que tiene sobre las habilidades que puede poseer Pomni y nos describe cada uno qué habilidad tiene, también rompe la cuarta pared de forma directa y le habla al público. ¿Y tú, espectador, qué opinas?
¿Puedes parar? Como si estuviese consciente de que están siendo observados, de que son entretenimiento. Oh, bien dicho, Jax. Deberíamos tener una aventura para nuestra nueva integrante. Y esto sumado que el llavero de Jax, que es merch oficial de Digital Circus, nos muestra que su habitación nos lleva al vacío. Además que la creadora, Gooseworks, dijo que de todas las personas que están dentro de este juego, Jax era el único que se lo merecía. Entonces, con tantas cosas de las cuales es consciente cómo se comporta y las pistas que nos van dejando, me hace teorizar que en vez de que él sea un NPC como muchos decían, él podría ser la persona que está detrás de la creación de este circo digital, el cual literalmente está hecho para que las personas que lo observen se entretengan con estas aventuras que crea Kay, pero que en realidad el entretenimiento viene de ver cómo ellos son atormentados por dichas aventuras y cada vez quedan con más cicatrices emocionales. Porque como revelaría Kane más adelante, la razón de la existencia de Kane como inteligencia artificial es que le hicieron creer que les estaba haciendo pasar un buen momento a todos los integrantes del circo digital con estas aventuras, y que cualquier cosa mala que le suceda pues es algo accidental, y no es que lo esté fingiendo o esté mintiendo, es que realmente lo piensan, realmente lo han programado de esa manera. Y es por eso que cuando Sobol les dice que nadie la está pasando bien a excepción de Jax, él dice: si estoy haciendo mal las cosas por las cuales fui creado, entonces ¿cuál es la razón de mi existencia? Y entonces todo el circo digital se estaba desmoronando. Y eso fue lo más terrorífico del episodio, que la existencia de todos dependiese de la cordura mental de Kay. Podría hacer algo. Y aquí va mi teoría, que Jax podría ser el creador de este circo digital que está hecho para que ciertas personas se entretengan con las desgracias de sus participantes. Algo así como lo que nos decían que existía en la Deep Web por el año 2016. Pasando al tema de la mansión, me pareció muy gracioso que un grupo solo tenía que tomar el té con un fantasma y el otro grupo tenía que enfrentarse a ángeles, irse literalmente al inframundo y explorar esta historia tan retorcida que nos hablaba de este hombre, de esta mansión, que estaba tan obsesionado con la casa que al final terminó eliminando a su propia esposa. Y en todo ese transcurso, Kinger empezó a volverse consciente y a acordarse de todo lo que había sucedido. Y una de las cosas más interesantes que nos revela es que estudió informática por 7 años, lo que nos podría decir que fue probablemente uno de los programadores de este juego. Y también nos diría que su esposa era una entomóloga, o sea que estudiaba a los insectos. Y si hacemos una comparación con lo que nos decían las cintas de grabación de esta mansión, podríamos decir que la obsesión por el trabajo de Kinger hizo que arrastrara a su esposa, que no tenía nada que ver, a este circo digital, y ahí fuese donde ella perdiera su existencia tal cual él la conocía. Y nos lo describen al personaje de una manera tan tierna, tan preocupada por los demás, que podemos ver su arrepentimiento y sus ganas por enmendar lo que le sucedió a su esposa. Y ahora que sabemos que esa teoría de que él tenía una esposa y que se abstrajo, ver la serie en retrospectiva pues toma otro significado. Por ejemplo, con esta escena donde trata de ayudar a Ragatha, ¿por qué se la pasa tanto tiempo en el fuerte? Y ahora que hemos visto este episodio, podemos decir que Pogni, la que vive todos los días una experiencia de horror por estar sumergida en una desorientación total al ser la recién llegada al circo digital, que está lidiando con tantas cosas que ella no encuentra explicación porque fue transportada a ese mundo virtual y aún no logra encontrar una manera de sobrellevar eso, haciendo que tenga una constante sensación de querer aislarse, desesperándose cada vez más porque no puede contar con nadie para que la ayude a encontrar la dirección indicada para llevar esto de manera que no concluya en ella abstrayéndose. Ella lo que necesitaba era encontrar un faro que la guíe, un faro de luz que le dé esperanza. Y aquí la simbología que toma la escena, en el momento donde tiene una ruptura mental completa cuando es poseída por estos espíritus creados y se pone... ¿Y si intentamos no preocuparnos? Pone a llorar, pues ahí aparece Kinger. Le da la tranquilidad y seguridad de que de su mano todo va a estar bien. Y que él a partir de ahora se va a convertir en ese faro que la va a guiar. Y que le quitará ese miedo que ella tiene a lo desconocido y a todo lo que tenga que enfrentarse en el futuro. Una obra de arte lo que han hecho en esta serie. Por otro lado, pues ya nos han dado a ver que hasta ahora Kinger es el personaje más trágico del circo digital. Porque si lo que les dije es completamente cierto, de que él, por su obsesión con su trabajo, arrastró a su esposa a este circo digital y la hizo que se abstrajera, pues este infierno personal justifica totalmente que él esté en la locura constante. Y que solo cuando está
en la oscuridad. Él puede recordar ese momento cuando se veía con su esposa. Y esa conexión emocional con su vida pasada le da esa motivación para luchar y no abstraerse, y de esa manera encontrar la solución para revertir ese proceso y tener a su esposa de vuelta, y de paso ayudar a todas las personas que están a su alrededor. Es que su situación es tan difícil que este circo no es solo un lugar de encierro físico para él, sino también mental, porque en todo momento él tendrá que redimirse encontrando una manera de revertir lo que le ha sucedido a su esposa y a la vez proteger a los demás para que no pasen por ello. Él no le tenía miedo al infierno que estaba contenido en el juego de terror, porque él está viviendo constantemente en un infierno. Y si hablamos de los elementos técnicos de la serie, en este episodio alcanza su pico máximo, porque no solo la narrativa está muy bien estructurada, sino los simbolismos incluidos en el guión son muy entendibles, a la vez que potentes para entender más a los personajes. Y esto está tan bien hecho que podemos regresar al piloto o al episodio número 2 y comprobar que todo ha estado muy bien planificado desde el comienzo. ¿Alguien dijo algo sobre una colección de insectos? Pues, lo que nos dice que esta temporada, que va a tener 9 capítulos, ha sido pensada por la creadora con el máximo detalle posible, y también con que con los 6 episodios que nos restan nos van a terminar de contar esta historia. Y así como Gravity Falls fue programada por Alex Hirsch para solo tener 2 temporadas, esta solo está programada para tener una sola temporada, porque así fue la historia que construyó su creadora. Y ante ello, nosotros no tenemos nada más que hacer que estar a la espera del siguiente episodio, que va a salir a mediados de diciembre porque Netflix cometió el error de publicarlo accidentalmente. Así que solo tendremos que esperar 2 meses más para tener el 4º episodio del sorprendente circo digital. Y si es que estoy en lo cierto, este juego ha sido creado para entretener a un montón de personas, las cuales quieren ver sufrir a estos personajes con unas aventuras creadas por una inteligencia artificial. Y todo esto hecho por su supuestamente, lo que yo pienso y teorizo, Jax, y que uno de sus empleados fue Kinga. Pero sea lo que fuere, tenemos la certeza de que este asombroso circo digital va a ser un hito histórico para la historia de la animación independiente por todo lo que ha logrado hasta ahora, y que estoy muy ansioso de saber qué es lo que aún está por conseguir en el futuro. Y ahora quiero saber en los comentarios tú qué opinas. ¿Estás de acuerdo con mi análisis? ¿Estás en desacuerdo con la parte donde teorizo? Pues voy a estar muy feliz de leerlos en los comentarios. Y sin más, si te ha gustado este video, pues deja tu pulgar arriba, y si es que no, compártelo con alguien que te caiga mal para que la pase mal también. Y conmigo será hasta la próxima. Suscríbanse al lado oscuro. Recuerden que huesitos los aman.